Para zanjar la polémica, País Vasco y Castilla y León se ponen de acuerdo. No hubo fallo administrativo. La ambulancia no se envió por decisión médica, algo que contradice la versión de la familia. En ningún momento se le planteó que pidiera ninguna ambulancia a Miranda ni a Burgos. Sin embargo, no sería la primera vez que la situación geográfica de Treviño crea problemas. El alcalde recuerda otros casos, como por ejemplo un accidente de tráfico. Uno de los hijos muere, lo llevan al Instituto Forense de Burgos y el padre y yo y el hermano grave los trasladan aquí al hospital a Txagorritxu. Incluso el PNV en un primer momento decía que si Treviño fuera Euskadi, seguramente episodios de esta naturaleza se hubiesen podido evitar o se hubiesen podido prevenir con más eficiencia. Poco después, el portavoz nacionalista pedía disculpas por estas declaraciones y rectificaba. En un momento hay que mezclar o ligar la situación actual administrativa de Treviño con lo que ha ocurrido. El gobierno recuerda. Todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria en toda España. Por ser españoles, asistencia en toda España. Y las poblaciones limítrofes tienen derecho a la atención sanitaria. La Fiscalía del País Vasco ya ha abierto otra investigación sobre el caso.